Esa fue la participación de Brian Luján, el representante de la ciudad de La Paz. Y ahí vemos el cuadro de votación. Sigue en primer lugar el Choquito. A ver cómo le está yendo a Brian. Tiene el 4%. Subió 1%, Brian. Ahí está, ese es el cuadro de votación. Y empezamos ya con la devolución del jurado. Brian, ¿cómo lo sentiste? Muy bueno, bueno. Esta es la segunda vez que bailo clásico. La primera vez la bailé en la pancita de mi madre. Y eso lo digo porque realmente es un ritmo muy espectacular. Y lo bailé por segunda vez. A ver, veremos si opina lo mismo el jurado. Comenzamos con Shakira hasta la ciudad de La Paz. Shakira. En la pancita de mi madre, bueno. Brian. Me gustó tu presentación, muy buena tu producción, estuvo divino, así como picaflor, como siempre, en clases, me encantó tu show. Lo que no me gustó, Brian, es que estás hace mucho tiempo aquí y seguís cantando cuando bailas. Por eso te voy a dar este voto, lo demás te lo desconté. ¡8! Comenzamos bien, Brian, 8 puntos de Shakira. Gracias. Y vamos a escuchar a Manolo. Buenas tardes, Brian. Bueno, primero agradecerte por transportarnos hasta una época colegial que creo que todos la pasamos en algún momento. Y es así, ¿no? Es divertido. Muy buena actitud. Me gustó muchísimo. El tema coincido con el jurado de La Paz. No se canta. O se baila o se canta. A no ser que sea un musical, ¿no es cierto? Por eso hay que bajar los puntos también. Y por partecita me faltó faltó un poquito más de fuerza en algunos movimientos. Muchas sí, gracias. Pero de voy todas formas. ¡8! Muchas gracias. 8 del profe Manolo. Hasta el momento, 16 puntos. Nos trasladamos nuevamente hasta La Paz. Ronald Siles, te escuchamos. Coincido con el error de canto. No estaba tan grave la caracterización como los errores previos que habíamos visto. Pero sin embargo, todavía no es coherente con la época, sobre todo con la pareja y contigo, Brian, también. Otro error, hubo una duda por ahí en algún momento de la coreografía. Por esas tres cositas, tienes un 7 de mi parte. ¡Felicidades! 7 puntos! Muy bien. Volvemos nuevamente hasta Santa Cruz y escuchamos al profe Amauta. Bueno, yo voy a rescatar el tema de la interpretación. Lo hiciste muy bien. Si bien es cierto, la coreografía no fue un boom, pero creo que muchas veces eso también es para una recomendación para los otros participantes. Muchas veces se dedican a hacer coreografías muy, muy elaboradas y en la puesta en escena, cuando ya es el resultado final, en vez de mejorar, eso les quita puntaje porque no llegan a una coordinación total. Me gustó tu presentación, sin embargo, tienes que seguir trabajando. Y voy a la bailarina Jessica. Le voy a dar la recomendación para que ella pueda crecer en el escenario y te pueda apoyar. Para la otra, que pueda usar saco, ¿verdad? Para que pueda, sí, a la profesora, para que se vea más sexy, para que agarre el papel mucho mejor y se vea mejor en el escenario, que use tacos. 7 puntos el profe Amauta. Muy bien, y terminamos con Jimena Salcer. Te escuchamos, pues bien, Jimena. Exactamente lo mismo, las recomendaciones al momento de cantar, porque se ve muy mal cuando una persona, si no se sabe toda la letra, mejor es no cantar directamente. Si te la sabes toda la letra, entonces no se vería mal viéndote cantar. Otra cosa, necesito de que ya este momento vos tenés que coordinar bien. Vos sos un chico súper súper bueno al momento de coordinar con los otros bailarines. Entonces trata de tener esa conexión. Sé que has tenido días de práctica para poder hacerlo y se ha visto bien. De todas maneras, mi regalo es un 8 de Jimena Salcer. Hasta el momento, 38 puntos. Si no me equivoco, estás empatando junto a el mejor puntaje de Nils, que también tiene 38 puntos, así Brian. Es. Bueno, feliz, muchas gracias a los miembros del jurado. Siempre es bueno que me digan las cosas y voy a mejorar, en serio, la segunda vez que me dicen que canto, pero voy a mejorar. Me puse un poco nervioso, pero muchas gracias a los jurados de La Paz también. Y bueno, eso va dedicado para mi mamá, bueno. Aquí está la puntuación del jurado, Brian, muy atento. Brian tiene 38 puntos. Ahí, y los que van al duelo, atención, los que van al duelo son el Choquito con 14 puntos, Darwin que tiene 21 puntos y Milton Chukimia con 24 puntos y Patricia que bailó hoy con 28 puntos junto a Bran. Ahora, depende del público, ¿quién se salvará? Pues mañana tiene toda la gente que nos está viendo en este momento hasta las 6 en punto de la tarde para seguir votando al 2909. Las 24 horas del día puede apoyar a su bailarín favorito para que no se vaya. Mañana se van dos de Talento Bolivia. ¿Quién es?